de investigación y análisis político. Acontecer político. Acontecer político. Hola amigos de Acontecer Político Online, es un placer estar con ustedes. Ya estamos a unos escasos días de que termine el gobierno más fallido de la historia del Estado de Morelos, el gobierno de Marco Antonio Hidalgo y Castillo. Pero bueno, esas son cosas tristes que dentro de poco van a cambiar. Quiero presentar a mi compañera Erika Castro Pinel. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Y pues bueno, recordar a las personas que nos están viendo en casita que el teléfono en cabina es 244-9912 para cualquier sugerencia o comentario para este noticiero, bueno, que estamos haciendo principalmente para ustedes. Esta es una programación totalmente en vivo. Estamos haciendo a través de todas las redes sociales y es un orgullo porque es un producto 100% morelense para los morelenses. Así es, Víctor. Y bueno, ¿qué te parece si damos inicio a la primera nota del día de hoy? Claro que sí. La verdad, eso es muy interesante. Todo lo que ocurrió, se reunieron varias cámaras empresariales, empresarios independientes, con los líderes representantes de cada bancada de este congreso local. Estuvo muy bien y no se muevan, por favor, porque hubo un diputado local que está en contra de todo lo que tenga que ver con su gobernador Marco Adame. Vamos a la información. Claro que sí, Víctor, y bueno, les comento que la primera entrevista que tenemos es con el diputado Isaac Pimentel, en donde asegura que por órdenes de nivel nacional se les convocó a ayudar y no poner en contra las acciones que pretenda llevar a cabo el gobernador electo del Estado de Morelos, Graco Ramírez. Y bueno, les comento que él, esto con el objetivo de que en un futuro las personas no juzguen a los diputados del PRI por haberle puesto trabas a las iniciativas y a todos los proyectos que Graco quisiera llevar a cabo aquí en el Estado de Morelos. Y bueno, también aseguró que así como van a apoyar a todas las acciones de Graco Ramírez, también van a estar muy al pendiente de que se cumplan y que se realicen las cosas prometidas a la ciudadanía. Vamos a ver esta entrevista y enseguida regresamos. Mira, yo creo que nuestra legislatura tiene un criterio bien propio, pero también somos institucionales. Si a todos hemos estado en comunicación con nuestra dirigencia nacional, es cierto también que tenemos la indicación de no poner topes, de no poner obstáculos en todas las demandas que está planteando el futuro ejecutivo del Estado de Morelos para que el día de mañana no tengamos en nuestra contra de que el Ejecutivo o cualquier otro miembro del gobierno puede decir el Partido Revolucionario Institucional es el que puso obstáculos, es el que no dejó que se alcanzaran ciertos objetivos. Estamos pendientes a todos los compromisos que están adquiriendo y en su momento también vamos a ser exigentes de que se cumplan en tiempo y forma. Vuelvo a recalcar una vez más, por ahí tenemos un compromiso de que en 18 meses termina con la inseguridad. No vamos a poder obstáculos, vamos a colaborar para que eso se cumpla, pero sí vamos a exigir que nos den resultados, que nos den resultados. ¿Usted confirma que el Comité Ejecutivo Nacional sí le pidió no poner obstáculos y de alguna u otra forma dio línea para que...? Es un consenso, No, yo pienso que aquí no se trata de ordenar, se trata de consensar. Creo que tenemos un grupo parlamentario con un criterio bien propio, con gente de muchísima experiencia. Quiero decirte que en mi bancada tenemos dos ex diputados federales, la compañera Rosalina Mazzari, que aprovecho para mandarle una felicitación por la actuación tan destacada que está teniendo en mi bancada. Tenemos al compañero Manuel Agüero, que también se ha destacado. Tenemos al presidente de mi partido, Manuel Martínez Regoz. Tenemos a dos ex presidentes municipales, al de Yautepec, al de Xochitepec, al de Cuernavaca, al de Ayala. Tenemos al compañero Matías también con una vasta experiencia. Entonces, hemos consensado el CEN nacional, el CEN del Estado, todos nosotros integrantes de nuestro grupo parlamentario, y hemos acordado que lo mejor es dar las facilidades. El que va a gobernar es Graco Ramírez Abreu. Entonces, el día de mañana debemos de tomar nuestra posición también como oposición y exigirle resultados para todos los morelenses, que creo que para eso nos están pagando. Creo que para eso estamos percibiendo el sueldo que estamos percibiendo. Queremos ser responsables.
Por otra parte, les comento también que dentro de esta reunión con diputados y representantes del Consejo Coordinador Empresarial, bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar al vocal de turismo del Consejo Coordinador Empresarial, Andrés Remis Martínez, quien habló sobre la importancia de regular los bares y, bueno, todos los establecimientos nocturnos, ya que en la actualidad hay establecimientos que abren desde las 10 de la mañana y que él comenta tienen precios absurdos en cuanto al costo de las bebidas alcohólicas. Y bueno, él comenta que si hay establecimientos en los que la cerveza cuestan hasta un peso, cinco pesos, entonces, ¿de qué manera se va a poder evitar que los jóvenes caigan en esta enfermedad tan conocida que es el alcoholismo? Vamos a ver. Antes de ir a la nota, fíjate, Erika, perdón que te interrumpa, es muy importante lo que dice esta persona. ¿Cómo se llama? ¿Andrés? Andrés Remis. Remis, fíjate que ellos mismos se contradicen, ¿no? Tú recordarás ahí a la altura de Walmart, cuando unos estudiantes, creo que eran de bachilleres, una de ellas fue intoxicada, casi pierde la vida, no te recuerdas ese caso, y efectivamente les venden bebidas adulteradas, les hacen pasar bebidas por unos whiskies, y bueno, a veces hasta el litro, 20, 30 pesos, pero se contradice Andrés Ramírez, él se contradice porque son partes ellos, son partícipes, son cómplices de todo esto que está pasando por no tener clientela. Entonces, vamos a ver una mentira más y ojalá sea un acierto para el bienestar de todos los jóvenes. Digo, la verdad, no habíamos tenido sucesos de ese tipo desde hace tiempo, aunque sí lo he sabido, ¿no? Hace dos semanas antes, no sé si recuerdan, el jueves de Corpus, que hubo ahí un suceso muy desagradable, ¿no? Yo creo que sí, es necesario seguir trabajando. Nosotros instamos a las autoridades a seguir trabajando y estamos trabajando con ellos en la cuestión de los corredores turísticos, pero creo que hace muchísima falta tener un poco más de inteligencia y sobre todo lo que digo, ¿no? Tener bien censados los lugares, saber horarios de los lugares y qué procede en cada lugar, ¿no? ¿Reducir los horarios de los establecimientos nocturnos puede ser una opción para evitar algún ataque? Pues el problema no es que sean nocturnos, ¿no? El problema es que hay lugares que abren desde las 10 de la mañana con precios ridículos en la venta de alcohol. Pues, o sea, si hay lugares que abren 16 horas diarias con venta de alcohol, pues ¿cómo queremos que no haya alcoholismo, no? Habemos lugares que abrimos el fin de semana como se hacía tradicionalmente y lo que ofertamos es diversión para los turistas, para el público de aquí, ¿no? Yo creo que sí hay que ser ya muy cuidadoso en ver los objetivos de cada lugar, ¿no? Cuando un lugar está vendiendo alcohol desde las 10 de la mañana y hasta esas horas de la madrugada, pues ¿qué podemos esperar? ¿Es de los municipios la problemática? Bueno, pues ojalá sea realidad esto, ¿no? Y se pongan de acuerdo. Así es, Víctor, y bueno, no sé si nos puedan poner un poquito de los aspectos, justamente para que veamos a los diputados que asistieron a esta reunión. Les comento, entre el Consejo Coordinador Empresarial y los diferentes presidentes de las bancadas de los diputados del Congreso del Estado, y bueno, les comento, ahí estamos viendo las personas que acudieron, las autoridades que acudieron. Les comento que una de las principales cosas que se plantearon en esta reunión eran cuestiones que pedían los empresarios que los legisladores aprobaran en el Congreso, ¿no? Mira que es interesante la gente que participa ahí. Mira, está un diputado local que es Samuel Tobar, con toda la experiencia recién desempacado de la Diputación Federal. Está el presidente de la mesa directiva, que bueno, ahí le va echando ganas, pero pues le falta todavía mucho callo. Está, creo que es Erika Cortés, ¿no? También una mujer que estuvo al frente del Instituto de la Mujer, que nunca hizo nada y se enojaba cuando le llamaban la atención. Está ahí uno de los empresarios, Javier Barbará, que es de la construcción, que ahora está escondido porque ha sufrido varios atentados, secuestro. Está ahí el buen amigo, el del PRD, ¿cómo se llama? Bueno, Luis Ángel. Y bueno, está otro diputado ahí que se quiere hacer notar colocando cartones en su curul. Está Yáñez. Bueno, infinidad de gente que está participando. Se notó que hubo ganas de hacer las cosas cuando los diputados empiezan a hablar y a prometer. Esa historia nosotros como medios ya no la sabemos. Así tú recordarás que así empezó Martínez Garrigós, con mucha fuerza, y hoy es una vergüenza para Cuernavaca y una vergüenza como diputados. Ojalá, diputados, no aflojen,
no aflojen y hagan las cosas en bienestar, primero de ustedes para quedar bien y el día que vayan con sus hijos en la calle lo señalen bien. Y bueno, vamos a ver la nota. ¿Con quién tenemos la nota ahorita? Tenemos una entrevista con Alejandro Escobar Botello, presidente de Canacintra, quien habló sobre, bueno, al terminar esta reunión, habló sobre las expectativas que se tienen o la perspectiva que tiene tras la reunión con diferentes diputados del Congreso del Estado, y bueno, aseguró que se ve que estos legisladores sí quieren trabajar y que esperan que así se realice, no como en legislaturas pasadas, principalmente la pasada, ¿no? Bueno, principalmente la pasada, y ojalá usted también, presidente Canacintra, trabaje porque no se le ha visto mucho movimiento y todos queremos pensar que usted solamente quiere agarrar esa cámara como plataforma y brincarle como lo hizo Humberto Paladino, que ahora es otra de las vergüenzas de Cuernavaca. Vamos a ver la nota. ¿Qué dejó esta reunión? Porque se habla mucho siempre de que van a mejorar, que se van a apoyar, que los políticos, pero estamos viendo que puede haber, pero sé que dejó esta reunión. Bueno, para empezar, la apertura de tener este diálogo, de tener esta comunicación, de tener un encuentro cercano ya con nuestros legisladores, eso nos da pues la pauta para ser escuchados, para insistir en las propuestas del sector empresarial, y bueno, nos vamos con el optimismo de que estos nuevos legisladores vengan con esa vocación de trabajo que se requiere en el Estado y que no vengan con la perspectiva de los anteriores que solamente llegaron a calentar el asiento. 6 años se fueron y no hubo mucho avance, ¿verdad?, para los empresarios de Morelos. Desafortunadamente fueron principalmente los 3 años anteriores, unos años de estancamiento. Sin embargo, bueno, hoy reitero, vemos con optimismo esta nueva legislatura y bueno, estamos con toda la disposición y con todo el entusiasmo para trabajar con ellos. Se ve producto. Bueno, pues tenemos la nota que hace rato les comentaba del diputado Dandy, porque le dicen el Dandy, porque llega impecable de los pies a la cabeza. Él es Javier Bolaños Aguilar. Sí, él habla sobre, bueno, fue cuestionado por varios reporteros sobre la seguridad que se le quiere dar al gobernador, todavía gobernador, Marco Antonio Dame Castillo, y a uno de los principales, comentaba también, de las secretarías más importantes. Pues se me hace un cinismo, ¿no?, que le quieran dar. Pero me da gusto que este diputado, a pesar de ser del PAN, a pesar de haber comido de la mano de Marco Adame, a pesar de que lo trajo el PAN a Morelos cuando él venía de ser una persona prófuga de Veracruz, ya que tenía que algo que ver ahí en el sistema de agua potable, bueno, ya lo hizo diputado Morelos, ya lo vistió Morelos, ya lo calzó Morelos, porque recordemos que llegó en un Volkswagen, yo lo vi, un Volkswagen muy viejitos con placas de Veracruz, y también por ahí supimos que tuvo unas cosas tramposas que hizo en Chalco. Pero vaya, le felicito a Javier Bolaños, porque está usted madurando y está usted actuando como nadie lo había hecho a favor del pueblo. Al decir que usted está en contra que se le dé seguridad a este gobernador, ¿cómo darle seguridad si él no le dio seguridad al Estado de Morelos? Hubo incertidumbre en todas las familias morelenses, en todos los empresarios que se fueron del Estado por no tener una seguridad. Y bueno, excelente señor, creo que es su primer punto a favor, es decir, que no está de acuerdo que se le brinde esa seguridad al gobernador. Y también muy interesante, Erika, que dijo que no está de acuerdo sobre el fuero a los presidentes municipales y a los regidores. ¿Te imaginas? Va a estar las calles de Morelos llenas de estos zánganos. Así es, Víctor, y bueno, también decirle a la gente, comunicarle a la gente que él dijo que va a promover una iniciativa justamente para que se le quite el fuero a lo que corresponde justamente aquí en el Congreso del Estado, pero también que van a enviar una propuesta al Congreso Nacional, ¿no?, para que no haya fuero para diputados, para senadores, para presidentes municipales, para regidores, para el procurador, para todos, ¿no? Entonces, la verdad ahí fue un momento como emotivo para los empresarios, porque aplaudieron, y bueno, esta fue una de las peticiones que ellos hicieron hacia los diputados. Creo que fue la única persona que la aplaudieron fuerte, ¿verdad? Porque los demás como que apenas aplaudían, como que no habían desayunado, a pesar que habían desayunado ya. Así es, Víctor. Pues vamos a ver esta entrevista a Javier Bolaños.
una iniciativa que se aprobó en la legislatura pasada, hasta donde entiendo se aprobó por unanimidad. El gobernador actual, Marco Adame, la regresó al Congreso con observaciones, y ahorita está ya ahí en la legislatura. No se ha leído, ni siquiera se ha dado turno a estas observaciones que se plantearon, pero nosotros obviamente estamos esperando que se turne a la mesa correspondiente, y si fuese el caso, fijaremos una postura que seguramente será en contra. No estarían de favor. También me gustó mucho la participación, y te lo vuelvo a comentar, del diputado Manuel Abuelo Tobar. Me gustó la participación porque, si te diste cuenta, el día de ayer él está muy participativo junto con la diputada Mazzarini, ¿cuál es su nombre? Rosalina Mazzarini, que también viene a ser diputada Mazzari, perdón, que viene a ser diputada federal. Me gusta su participación, saben cómo entablar un tema, cómo entablar un debate, saben cómo cabildear, y especialmente saben de la ley federal, porque creo que la traen en la mano, ¿no? Y es interesante su participación. Yo le decía a él que incluso lo felicitaron los empresarios, ¿te acuerdas? Lo felicitaron por su buen trabajo y por su buen desempeño. Vamos a ver qué dijo el diputado Manuel Agüero Tobar. Esta reunión, que se ve productiva, se reconoce su labor como diputado federal y la experiencia que está usted transmitiendo aquí en el estado. ¿Qué sabor de boca le dejó esta reunión con empresarios que se ven dolidos, se ven lastimados con el gobierno? Y contradictoriamente a lo que dices, el sabor de boca es muy bueno, porque es importante que el Poder Legislativo pueda tener contacto con los empresarios, al igual como lo tenemos que tener con sindicatos, con estudiantes, con toda la ciudadanía en general. Es muy importante el ámbito empresarial. No hay que perder de vista que ellos son los que mantienen en gran parte el Estado. Obviamente sus aportaciones son benéficas. Lo que hay que hacer es contentar. Obviamente el punto de vista de ellos es diferente a la ciudadanía en general. Sin embargo, el arte del legislativo debe estar en poder balancear esta situación y apoyarlos fuertemente. Entiendo su preocupación, la inseguridad ha golpeado muy fuerte al Estado, obviamente la falta de recursos bien aplicados también es latente y es entendible su postura. Sin embargo, lo bueno de esta reunión es que comenzamos un trabajo en conjunto, vamos a crear mesas y vamos a caminar. Creo que el Estado, afortunadamente, para esta nueva legislación, tiene mucho que dar, tiene mucho que proponer, y ellos van a ser parte fundamental de este nuevo Estado. Y bueno, pues ha llegado el momento de ir a un corte comercial y enseguida regresamos en Acontecer Político. Hola amigos, ¿cómo están? No se olviden, tenemos una cita todos los miércoles a las 8:30 p.m. a través del canal 120 Digital de Mundo TV. Y también te invito a que nos visites en nuestra página en portaltvlunes.com de lunes a viernes con un horario de 5:00 p.m, donde la voz la tienes tú. La verdad es un orgullo, la verdad. Todo jugador de Morelos quiere estar en Galeana. Que es uno de los grandes equipos de Morelos. Es una institución unida que apoya a todos los chavos y es muy buena. Nos ha enseñado buenas cosas como para ser campeones en este torneo. Tenemos buen equipo y creo que lo estamos demostrando. Hemos conformado un muy buen equipo que tiene muchas aspiraciones de ser campeón. Porque la educación es la base del ser humano. La Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza 100% bilingüe. Amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos. El lugar donde su pollito estará feliz. ¿Es algo que te haga recordar por siempre? Tenemos lo que tú necesitas: video y fotografía digital, libros, cualquier clase de eventos sociales, bodas, bautizos, primera comunión, 15 años. Experiencia hace la diferencia. The Glass. Llámanos y recuérdalo por siempre. Alcanza la cima del éxito con CETEC, preparatoria y universidad. Estudia inglés y computación. Contamos con excelentes instalaciones y certificaciones Microsoft. No lo pienses más e inscríbete ya.
brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Quería dormir, ya me estaba consiguiendo, ¿eh? Bueno, listo. Vamos a ir a ver la siguiente entrevista que, bueno, realizamos también. Oye, que nos teníamos que reír, oye, porque nunca había visto una barra establece de tan larga. Llegó un momento que me decía, duérmete, y los ojos pues son nuestros patrocinadores, Víctor, hay que darles un trato preferencial. Sí. Pero por favor, pónganse puntuales en día de pago. Bueno... Vamos con Humberto Segura, él es presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Él habla, bueno, más bien yo le pregunté cómo que habla. Yo le pregunté a él que qué pasa. Apenas están empezando este periodo legislativo y empiezan a faltar los diputados. Señor, no es posible, y se lo comento a todos los diputados, su campaña fue que iban a ser cumplidos, que iban a trabajar para el pueblo, que iban a desquitar su dinero, que es muy jugoso y ganan una buena lana. ¿Y qué está pasando? Se empiezan a ausentar. Y yo digo, Humberto Segura, si como presidente se va a imponer y va a sancionar como lo marca la ley interna del Congreso, o lo van a calambrar, así como le pasó a Julio Espín, así como le pasó al hijo consentido y protegido y ex yerno del exdiputado Tonque. No, nada más nadie lo peló con su sombrero cuando quiso ser presidente municipal de allá de la zona oriente. Veamos lo que dijo Humberto Segura y por favor sigan con nosotros a pesar que mi conductora se esté durmiendo. Efectivamente fue una de sus manifestaciones, considero válida. Qué bueno que se establece en el inicio de esta legislatura esta reunión de trabajo en la que seguramente ya dejamos por ahí una gran tarea, temas importantes, creo que todos. Quedará en los próximos días establecer también una agenda para que, independientemente de los que estuvimos el día de hoy, nuestros compañeros encargados de las diferentes comisiones, puedan estar también la oportunidad de atender este compromiso. Por otro lado, diputado, hemos visto que es una legislatura que está empezando, pero ya empiezan a haber muchas faltas, muchos diputados que se ausentan.
Bueno, no, el día de ayer efectivamente dos compañeros que dieron a conocer el tema de su, más bien el motivo, perdón, de su inasistencia. Uno de ellos considero delicado de salud, el otro obviamente es una cuestión también desagradable, hablo del tema de seguridad. Y bueno, dos más que no se justifican, pero sí estuvimos ahí presentes, 26 diputados. Algunos obviamente el día de ayer salieron por momentos atendiendo las diferentes comisiones, pero hasta la cuarta sesión que se realizó el día de ayer, hemos estado, considero, más del 80% de los diputados. Último diputado, no le va a temblar la mano para hacer valer la normatividad a nuestros compañeros, porque es uno de los problemas que han sido en las legislaturas pasadas, no es por comparados, pero mucha ausencia, mucho fatismo y unos cuantos toman las decisiones que equivocadamente el Estado está viviendo. Yo reitero mi responsabilidad y mi compromiso, por supuesto, es compartida con mis compañeros de la mesa. Sin embargo, yo asumo la parte que a mí me corresponde. En ningún momento estaremos, si la palabra fuera correcta, encubriendo, tolerando las inasistencias injustificadas. Por supuesto que ha sido un tema también que se ha puesto en la mesa. Pocas veces, creo que en la historia de nuestro Estado, se han sancionado, si es que la palabra fuera correcta, estas cuestiones. Pero bueno, iniciamos y creo que hasta el día de hoy lo hemos hecho con la apertura de más, vuelvo a repetir, del 80% de los compañeros, y esperamos terminar de esa manera. Por otra parte, les comento que Eric Castro Ibarra, consejero de Coparmex, se encuentra muy satisfecho y esperanzado de los resultados obtenidos en esta reunión con los empresarios y los diputados, y él asegura que se les ven muchísimas ganas de trabajar a estos nuevos legisladores. Vamos a ver lo que dijo en entrevista Eric Castro Ibarra. Les comento, él es consejero de Coparmex, y bueno, les comento también que el día de ayer fijaron su postura los empresarios de Coparmex, encabezados por Honorina Estrada Macedo, que es la presidenta de Coparmex, y bueno, ellos se encuentran a favor de la reforma laboral, y bueno, presentaron el día de hoy también ante los diputados. Son 50 puntos de acuerdo que quieren que se traten aquí en el Congreso del Estado para reformas que van a beneficiar a los empresarios morelenses. Pero vamos a ver qué es lo que dijo. ¿Qué busca tu hija esta reunión? Ya que se ve que los empresarios lo pedían a grito ya, ¿no? Una sociedad de empresarios dolidos, lastimados y sobre todo decepcionados por sus gobiernos, y qué decir por sus legisladores, esta legislatura que dejó mucho que desear. Pues tienes toda la razón, Víctor. Fíjate que muy contentos, entusiasmados, esperanzados con esta nueva legislatura que está iniciando, y la voluntad que aquí han expresado los coordinadores parlamentarios de trabajar de la mano, de ir juntos construyendo acuerdos, de legislar de cara al pueblo y no legislar nada más a oscuritas, ¿no? Se tocaron varios temas, el tema de seguridad, el tema del emprendimiento, el tema de la figura de participación ciudadana en las decisiones del gobierno, la ley de participación ciudadana, la ley también que regula los juicios laborales, en fin, temas que nos preocupan mucho a los empresarios y también a la sociedad. El tema también el de regular las manifestaciones que afectan a terceros, a los ciudadanos de libre tránsito, a los comercios que están cerrando porque están cerrados los accesos para llegar hacia ellos, en fin, temas muy importantes que se tocaron. Hay un compromiso puntual de ellos de ir avanzando en los temas uno por uno, obviamente en una agenda legislativa común con todos los partidos políticos, y la idea es que estas propuestas surjan, que han surgido hoy, se aprueben, sean ley y obviamente sean observadas por todos en los próximos meses de este año 2013, que está también por iniciar. Y lo importante aquí es que logremos trabajar de manera conjunta de cara al pueblo, de cara a la sociedad, y no a espaldas. Ese es el compromiso, y los empresarios contentos por esa disposición de los diputados. Veremos si cumplen, ¿no? Oye, algo me llamó mucho la atención, no sé qué me puedes contestar, en que un diputado del PAN dice que Morelos se ha convertido en la cantina del DF. ¿Qué piensas tú? Bueno, es una opinión muy polémica, ¿no? Respetamos los puntos de vista de todos. Para unos puede ser esto, como que muchos dicen que somos el patio trasero del DF. Yo considero que Cuernavaca y Morelos es mucho más, ¿no? Somos un punto atractivo turístico que no es destino de playa, pero que está bien ubicado. Somos el destino para más preferido por los mexicanos para vacacionar, para descansar, y lo más importante, que es también para poder convivir en familia. Cuernavaca es un punto turístico por excepción,
y creo que no se le merece ese calificativo. Bueno, Juan Carlos Salgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, habla sobre la confianza que los empresarios le tienen a los diputados y políticos, que en lugar de ayudarlos a tener un desarrollo oportuno, pues les ponen trabas, ¿no? O sea, yo le pregunté a Juan Carlos que si esto ya era necesario, era una urgencia por parte de ellos ser escuchados, sobre todo porque no tienen la seguridad en sus negocios, y principalmente porque no faltó por ahí un diputado de este gobierno fallido del PAN que comentaba que Cuernavaca y Morelos es una cantina del Distrito Federal. Entonces imagínense, es como lo ve el PAN, y así dejó el PAN el municipio de Cuernavaca, Morelos. Y bueno, vamos a ver qué dijo Juan Carlos Salgado. Y yo creo que afortunadamente viene un cambio muy importante para el Estado en la vida política, un reacomodo de fuerzas políticas, pero sobre todo cambio en los poderes, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, y pues bueno, yo creo que siempre desde el sector empresarial con miras optimistas para poder plantear una agenda que eleve la competitividad y el desarrollo del Estado. De ahí la reunión de hoy, una reunión pues bastante productiva en donde pudimos contar con la presencia de los líderes de las fracciones parlamentarias, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, pero también el presidente de la mesa directiva, y lo que encontramos es una apertura muy buena hacia escuchar las inquietudes y los temas pendientes que trae el sector empresarial. Yo creo que este momento debemos de aprovecharlo, sobre todo de unir esfuerzos, invitándolos a ellos de quitarse la cachucha de su partido político que representan y ponerse pues la camiseta de la ciudadanía. Algo que me llama mucho la atención, mostrar tu comentario, es, acabas de decir, un diputado del PAN, que es el partido que mucha gente le dice del gobierno fallido, que está por salir, que no está a favor del fuero ni a favor de que su gobernador tenga escolta, ¿no? Ya después dejar de ser gobernador constitucional. Sí, es un tema que insistimos. Yo creo que ese fue un gran logro de la sociedad en general, y poniéndonos la camiseta del sector empresarial que me honro en representar, pues a mucha insistencia de nosotros, oponiéndonos a la iniciativa que presentó el diputado Otón Sánchez Vela en su momento, en donde se pretendía brindarle seguridad durante los próximos 6 años después de haber dejado su encargo a 5 funcionarios del gobierno saliente. Nuestro total desacuerdo fue debido a que, pues bueno, si los funcionarios no supieron brindarle y otorgar seguridad y condiciones de seguridad a los ciudadanos, no entendemos por qué los ciudadanos tendrían que pagar seguridad a estos funcionarios. Después se acotó dicha iniciativa, la publican algunos legisladores de la anterior legislatura, y bueno, afortunadamente dicha iniciativa ha sido desechada y observada. Te soy sincero, también teníamos preparado un amparo por ahí desde el sector empresarial para en el momento de su publicación poderlo presentar y echar abajo dicha disposición, que además considerábamos tener todos los argumentos para que procediera a dicho amparo. Afortunadamente se observa y bueno, se regresa al Congreso, y lo que escuchamos el día de hoy, inclusive como bien dices por el propio diputado coordinador del Partido Acción Nacional, no está de acuerdo. Todos los grupos no están de acuerdo en que dicha seguridad se preste. Yo creo que hay que ir avanzando hacia más ciudadanía. Lo vemos hoy con los diputados. Les hemos dicho que hay que rescatar la honorabilidad que el Parlamento requiere, y sobre todo tener un Congreso estatal, un poder legislativo que no esté supeditado al poder ejecutivo. Hay que marcar la autonomía y la separación de los poderes, y el poder que ellos representan es el poder de la representación popular. Último, preguntarte un tema que me pareció polémico, en cierta forma un insulto a los empresarios que todos los días se pulen y dan lo mejor de sí para lograr atraer el turismo. El tema fue que Cuernavaca se ha convertido en la cantina, o Morelos, en la cantina del DF. Sí, por ahí lo comentó algún diputado. Yo creo que, hay percepciones diferentes. Yo creo que hacemos mucho esfuerzo desde el sector empresarial por tener mejores condiciones y por fomentar el turismo. Falta mucho apoyo de las autoridades, pero bueno, pues este es un tema que debemos de retomar, sobre todo con la importancia que lo merece. Hay disposición de parte de los legisladores, y yo lo que siempre digo es que nadie mejor que la propia sociedad, y en este caso que los propios empresarios saben cuáles son sus problemas que le afectan, y pues nadie mejor que ellos puede generar las propuestas para solucionarlos.
fue un tema importante, pero yo, si me lo permites, quisiera abundar en algunos otros, como por ejemplo la creación del Instituto de Fomento Emprendedores que se plantea hoy al Poder Legislativo, en donde lo ven con muy buenos ojos. Yo siempre insisto que todo mundo nos preocupamos por la falta de empleos, pero pocos nos ocupamos por la formación de más y mejores empresarios que generen un mayor desarrollo económico y mayores fuentes de empleo. Entonces, por eso la iniciativa que planteamos hoy del Instituto Morelense de Fomento Emprendedores. Un tema que venimos trabajando desde hace mucho tiempo también es la ciudadanización de la auditoría de fiscalización del Congreso del Estado. Afortunadamente, en la legislatura pasada logramos modificar dicha ley. El artículo 70 ya contempla el Consejo Consultivo Ciudadano de Fiscalización, que también hoy se los planteamos para que a través de la Comisión de Hacienda se convoque a la integración de este consejo, en donde estaremos participando desde el Consejo Coordinador Empresarial de manera muy activa. Pues de... Bueno, pues interesante. Las entrevistas las hemos dejado largas porque yo creo que tiene mucho que escuchar la sociedad. Y bueno, vamos a ver por último la entrevista con la presidenta del DIF Municipal de Jutepec, la profesora Irma Castrejón, que siempre muy activa y siempre ayudando a los que menos tienen, Erika. Así es, Víctor, y bueno, aprovechamos para despedirnos de este noticiero. Mi nombre es Erika Castro y les recuerdo que el teléfono en cabina es 244-9912, pero bueno, despido a mi compañero Víctor y los vamos a dejar con esta nota de Irma Castrejón. Gracias por su participación, gracias por estar con ustedes, y bueno, llevamos este programa totalmente en vivo, no lo olviden, es un esfuerzo de un producto 100% morelense, combinando juventud, experiencia y sobre todo las ganas de que usted esté enterado bien y sin mentiras. Así es, y bueno, los esperamos mañana en punto de las 4 de la tarde, pero los dejamos con esta entrevista a la presidenta del DIF de Jutepec, Irma Castrejón. Nos encontramos el día de hoy con la presidenta del DIF de Jutepec, la maestra Irma Castrejón, y bueno, aquí le damos un saludo muy afectuoso, maestra. Muy buenas tardes, Erika, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, esta es tu casa. Muchas gracias. Pues preguntarle antes que nada, ya casi para terminar su presidencia, ¿cuáles han sido los principales logros o los más destacados que usted podría nombrar? Bueno, pues yo quisiera decirte, ha sido testiga del trabajo que el DIF ha venido realizando. No es la maestra Irma, es el gran equipo de trabajo que de alguna manera han tenido enseñanza de la maestra. Pues mira, hoy aumentamos un caballo en lo que es equinoterapia. Esto nos da la oportunidad de poder atender a más gente que necesita la terapia, que ya la teníamos en lista de espera. Ahorita vamos a aumentar esa lista con este caballo. Quiero decirles pues nuevamente que levantándonos el ánimo hemos sobrevivido aún sin dinero ayuntamiento. Ustedes saben que todos los ayuntamientos están ahorita en bancarrota, y bueno, la maestra Irma y el equipo de trabajo se ha dedicado a buscar las formas a sacar actividades extras para poder solventar todas las necesidades de la gente pues que acude al DIF. ¿Diría que ese fue entonces el principal reto al que se presentó usted como presidenta? Así es, el de trabajar y trabajar y trabajar por los que más necesitan. Yo en la semana estoy platicándoles a ustedes que tuve un problema de salud muy fuerte, y bueno, amanecí el día de ayer dándole gracias a Dios y prometiéndole ver a mi prójimo como a mi hermano, pero sobre todo brindar esa ayuda, ser solidaria con la gente como siempre lo he sido, pero ahora lo voy a hacer al 100 porque Dios me dio la oportunidad de volver a ver todo esto que Él creó para nosotros. Sin duda, maestra, pues a lo largo de las entrevistas que hemos estado realizando para Contestar Político, se ve su compromiso y el trabajo, y bueno, nos comentaba del fuerte problema de salud que tuvo, sin embargo, ahora la vemos aquí, en su oficina, trabajando, atendiendo a las personas que lo necesitan aquí en Jutepec. Pero yo quisiera preguntarle, ¿se va satisfecha la maestra Irma Castrejón? No, de ninguna manera, no, creo que no hay satisfacción completa. Necesitamos muchas manos para trabajar. Necesitamos no tener un granito, sino ser un camión de arena, de granos de arena, para poder ayudar a toda la gente. Jutepec es muy grande, sus necesidades son mayores. Mi reto en el 97
fue el de sacar adelante algún día que yo fuera presidenta. Hoy soy presidenta y me he enfrentado a una cuestión mucho mayor, mucha pobreza, mucha delincuencia, muchos niños en la calle, bastantes abuelitos abandonados, no hay dinero que alcance. No me voy satisfecha, voy a seguir trabajando por la gente, donde quiera que yo me encuentre. He platicado con Víctor, he platicado contigo, tengo una asociación que no se va a dedicar a lucrar, más que nada es el nombre para poder nosotros seguir ayudando a la gente. Créeme que de ninguna manera estoy atada a un puesto político, a un puesto de gobierno, para poder ayudar. Siempre he ayudado y lo voy a seguir haciendo, y nunca va a quedar satisfecha Irma, pues hasta que se muera, hasta que Dios la llame, ¿no? Las personas que se dedican justamente a ayudar al prójimo, comentan que hay una satisfacción que podría ser una sonrisa que les regalan las personas a las que ayudan. ¿Cuál sería la satisfacción que le deja esta administración, esta presidencia a usted? Mira, a mí me deja la satisfacción de haber actuado como un ser humano. He invertido aquí la mayor parte de mi tiempo. Obviamente yo ya no tenía a qué dedicarme más que a ser maestra. Aquí he sido maestra, he sido asesora, he sido compañera, he sido a veces el hombro en el que lloran. Muchos de mis exalumnos han venido a pedir ayuda, con todo gusto le he brindado. Y es una satisfacción muy grande para mí que vea a un ancianito y que me dé la bendición. Que a todos los días me diga, hago oración por ti. Creo que eso nos ayuda como ser humano, sobre todo a los que somos creyentes. Digo, no podemos ser católicos, yo soy católica, pero más que católica no cumplo, ¿verdad? Soy creyente, yo creo mucho en Dios y sé que una oración que otro haga por mí me va a ayudar. Esa es una satisfacción. A mí el dinero no me interesa. Yo ya pasé por todo eso. Las cosas materiales no te llenan. Tú sabes que yo perdí lo que más amaba y mi satisfacción no ha sido el dinero, no es las joyas, no son los carros, no, eso no, eso a mí ya no me llena. A mí me llena una sonrisa de ustedes como mis amigos. Yo sé que dejo muchos amigos que van a estar al pendiente de mí, de mi salud. Yo preguntaba antier, ¿se preocupaban ustedes dos, compañeritos, porque me pasara algo y que ustedes estuvieran ahí, o por la persona? Maestra, por la persona. Nosotros no nos interesa cargar con la responsabilidad de que algo le pasara, sino que no queríamos que le pasara nada mal. Eso me satisface. Esas son las satisfacciones, Erika. Gracias a Dios. Así es, maestra. Pues sin duda un gran hueco que llenar ahora que usted termine su presidencia aquí en el DIF Jutepec. Pero bueno, algo más que celebrar a las personas, alguna invitación para que se unan, igual y no al DIF Jutepec, pero que se unan como hermanos de las demás personas. Así es, yo siempre he hecho la invitación de que seamos solidarios, que yo he compartido con mucha gente de aquí de Jutepec, les he pedido de favor que se olviden pues de los pleitos políticos, de los problemas de gobierno, que seguimos siendo amigos, que somos vecinos, que tenemos que ayudarnos unos a otros, y que bueno, si hoy tengo y mañana no, yo sí quisiera que alguien me tendiera la mano y que todos le tendamos la mano a aquel que necesita. Con eso no quiero decir que yo soy lo mejor, ¿no?, que puede haber, pero trato de hacer lo mejor que puedo de esta vida y los invito a que lo hagan también. Pues muchas gracias, maestra, por esta entrevista. Gracias, Erika. Gracias, Víctor. Un saludo y bueno, estoy para servirle. Volvemos al estudio.